because I'm a singer. I think I'm a bit late. This one, this one. Alright, guys. Thank you, guys. I'm a bit late. Rosie, amazing. Here from Chile. Can you write my name, please? Joan. J. Luego de ser vista en el aeropuerto de Incheon este 25 de junio, Rosé se hizo presente en los Andam Fashion Awards en París, convirtiéndose en la primera y única idol de K-pop en ser seleccionada para formar parte del prestigioso jurado del evento, donde la vimos con un look formal llevando un conjunto sastre de la marca Saint Laurent, su icónico cabello lacio y aretes maxi. Recordemos que la cantante fue elegida por el director creativo de Saint Laurent para integrar el jurado junto a Rosie de Palma, Carla Bruni, Charlotte Gainsbourg y otras celebridades, y así formar los 13 miembros del jurado. Justo cuando todos los jueces parecían reunirse a las afueras del establecimiento, las cámaras pudieron captar a Rosé, Angel Rubik, Gaspar Noé y otros. Y como no es novedad, Rosé fue indudablemente tendencia en redes sociales, impulsando el evento y la participación del público. Cabe mencionar que este año el concurso de diseño repartirá becas por un total de 700.000 euros a los talentos. El ganador del premio recibirá 300.000 euros y el subcampeón 100.000 euros. Vaccarello asesorará a cada uno de ellos durante un año en la dimensión creativa como en la estrategia de sus empresas. Los finalistas se darán a conocer a finales de mayo y la ceremonia de entrega del premio estará prevista para este 27 de junio.